Noticias insólitas del mundo. Un espectacular tornado de fuego en Australia. El cineasta Chris Tenge captó en su cámara el tornado mientras exploraba ubicaciones de cine en Alice Springs, Australia. El aterrador remolino de fuego se produce cuando el aire caliente entra en contacto con fuego en el suelo. Chris, de 52 años, dijo: "El tiempo estaba inmóvil y era un día completamente tranquilo. Entonces escuché a un hombre gritar: '¿Qué diablos es eso?' Y me di la vuelta y vi un tornado de fuego de 30 metros. Estaba a unos 300 metros de distancia y no había viento, pero el tornado sonaba como si un avión de combate estuviera pasando. Mi mandíbula casi se cae". Aunque los remolinos de fuego son conocidos por durar solo un par de minutos, Chris se encontró fascinado por el peligroso tornado que duró más de 40 minutos. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.